Acá estamos en vivo, en directo. Esto es Música y Show. Y aquí están los chicos de Sabrosón. ¿Cómo está la onda? ¿Todo bien? Buenas tardes, perfecto. Acá contento por la invitación. Bueno, contame el número de contratación, me dice. Pichi dice, dale, el número de contratación. 1364-548181. Impresionante. Bueno, acá está sonando esta banda imponente, Sabrosón. Están laburando ya, ¿verdad? Sí, 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 obvio. Están trabajando a full. A full. Me gusta eso, me gusta. Veo en las redes sociales, lo sigo en el Instagram, Sabrosón Cumbia. Sabrosón.cumbia. Ahí está, búsquenlo y agréguenlo y votenlo. Bueno, acá están los chicos de Sabrosón que siguen sonando con más de su música. Para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da el dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Aprendí, ay, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Es de la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Sabrosito, Miguelito. Agüita de coco para
aquella fuerza del grupo Sabrosón. Sabrosón sonando en música y show con todo el sabor. Los chicos de Sabrosón, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Sabrosón está en Música y Show. Y ahora hacemos una pequeña tanda y volvemos con mucho más. Soy Waldemar Rodríguez, soy técnico en higiene y seguridad. Contento de estar en esta obra muy importante y trascendente para la región y para el país. Es importante porque va a pertenecer al sistema interconectado nacional, el flujo energético, que bueno, va a colaborar a engrandecer nuestro país, nuestra patria, desde el punto de vista de la energía. ¡Qué grande! Juntos, por más héroes de verdad. Si es de cerdo, es Frigoport. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado,
con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Calzados para toda la familia. La reina de las zapatillas. Damas, caballeros, niños, ya tenemos la nueva colección de la nueva temporada a precios súper bajos. La reina de las zapatillas está en Salta y Santa María de Oro. También en peatonal Perón 25 Resistencia. Augusto Rey 540. En Fontana, en su amplio y nuevo local. La reina de las zapatillas. Ponemos en marcha la campaña gratuita de castración de mascotas con el objetivo de prevenir enfermedades y fomentar la tenencia responsable. Trae a tu mascota con 8 horas de ayuno y, por seguridad, los perros con correa obligatoria y bozal de ser necesario, mientras que los gatos deberán llegar en jaula, caja o mochila. Las mascotas son parte de la familia. Cuidémoslas. Resistencia está con vos. Queremos cuidarte y por eso te damos todas las formas de comunicación para tener tus lentes, presupuesto y reparaciones. En Óptica del Sol podés comunicarte vía WhatsApp y redes sociales 3624-664985. Trabajamos con envíos sin cargo a Resistencia, Vilelas, Barranqueras y Fontana. Respetamos todas las normas de bioseguridad. Nuestros locales están abiertos de 8 a 13 y de 16:30 a 20:30 horas, cuidando la ventilación y la capacidad de cada sucursal. Óptica del Sol, en Resistencia, Ameguino esquina Alberdi, diagonal Eva Perón 644 de Barranqueras, Avenida Alvear 4520 Fontana, Rioja 709 Corrientes. Óptica del Sol. Óptica del Sol. Con el profesionalismo y la calidad de siempre, en Diego Torres Estilista seguimos trabajando para que el espejo refleje la mejor versión de tu belleza. Solicitar turnos al 3624-397835. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Seguinos en nuestras redes sociales. Diego Torres Estilista, Ameguino 242, Resistencia.